Este lunes arrancamos, el viernes se firmó el convenio con el INAU. Ya el intendente nos pidió que nos pusiéramos en manos a la obra en el tema de la limpieza. Así que bueno, como ustedes ven, tenemos toda la más de 20 jornales solidarios trabajando intensamente en lo que es la limpieza. Tenemos gente de obras con retro, con los camiones, gente de parques y plazas con las podas de los árboles. Así que intensamente se está trabajando en tratar de dejar lo más limpio posible todo lo que es el terreno que estaba hacía muchos años abandonado. Vimos, bueno, que hay una maleza importante también, la maquinaria trabajando, los camiones, esto va a llevar un tiempo, ¿no? Y sí, es como todo, el tiempo a veces no ayuda mucho tampoco, pero esperemos la semana que viene ya tener todo limpio y todo pronto, esa es la idea, por eso tenemos toda esta cantidad de gente trabajando acá, así que la parte de lo que es la parte exterior, ya dejarla en las condiciones que permita después seguir trabajando todo el resto, ¿no? Es una extensión bien importante, vemos muchos árboles también, ya está planificado, por ejemplo, la quita de algunos, la poda. Justamente andaba el técnico forestal Sergio Gularte con nosotros, anda con nosotros ahí, ya dio indicaciones de algunos árboles a sacar, de la cantidad que habían, no son muchos los que están quedando, y después se verá si se replanta algún otro, pero primero vamos a hacer la limpieza para después ver cómo hacemos la programación del tema de las plantas que puedan llevar o los árboles que puedan llevar. Eso indudablemente tenemos que esperar a que se haga toda la parte de reparación del proyecto, que es la idea del centro de rehabilitación, y en su momento se hará lo que corresponde. Como decías tú también, bueno, ahora la gente que pasa por la ruta va a visibilizar de mejor manera este lugar. Sí, indudablemente que sí. Como ustedes ven, está todo, hace mucho tiempo está todo tapoñado, las ventanas están todo cerrado adentro, no sabemos cómo está y no queremos tocarlo por ahora. Es dedicarnos de lleno a lo que es la limpieza en la parte exterior. Sí. Los trabajadores que se encuentran acá presentes, ¿todos pertenecen al Jornal Solidario? No todos, la mayoría son 23 jornales solidarios y después están camiones y hay gente de parques y plaza y tenemos gente que son municipal, el encargado de la cuadrilla de jornales solidarios que es municipal también. Estamos trabajando todos en conjunto, acá la idea es sumar para poder de una manera u otra mantener eso lo mejor posible. Bien, y con respecto al trabajo, bueno, de los jornales solidarios que comenzaron el pasado primero, ¿cómo viene realizándose? Los vimos también en la avenida Secoparís. Sí, exactamente, estamos abocados a todo el tema de la limpieza, ya el intendente nos planteó, vamos a sacar un plan de limpieza de barrios. En su debido momento, a través de la dirección de prensa, le vamos a hacer llegar a todos los medios para que puedan publicitar el tema de en qué barrio van a andar los jornales solidarios haciendo la limpieza. Ahí estamos hablando de que se va a levantar escombro, ramas, basura, todo lo que haya. Se le va a solicitar a la gente que cuando anden los jornales solidarios, los camiones y la máquina por esos lugares, la basura que tengan que sacar, que la saquen para aprovechar limpiar todo eso, así que la idea pasa por eso, buscar de que la ciudad lleguemos para la primavera o el verano en la ciudad lo más limpia posible y que se pueda mantener y disfrutar de todos los espacios que tenemos hoy en día acá en Tacuarembó. Por lo que podemos apreciar, mucha gente joven en esta etapa de jornales, ¿verdad? La mayoría son gente joven. La verdad que nos alegramos mucho que haya oportunidades laborales para la gente joven. La verdad que se vienen muy bien. Son gente que están dispuestos a aprender. Buscamos la manera que quien maneje una pastera o que maneje alguna herramienta de ese tipo, darle la posibilidad de que puedan desenvolverse en ese tema, ya que los jornales solidarios van hasta el 31 de octubre, pero que después puedan tener algún medio para seguir hacia adelante, poder tener algún otro tipo de trabajo. Esa es la idea y bueno, estamos buscando la manera de tenerlo de una forma que toda la población en definitiva pueda apreciar el trabajo que se está haciendo, que creo que es importante para todos.